fa un parell d'anys vaig començar a donar-me de tot a la vegada. Va ser com un obrir els ulls d'aquests que et fas gran. Cuando miramos el capitalismo actual, lo que podemos ver es que se ha terminado conformando un modelo que es económico, pero que es político y también cultural, que directamente le ha declarado la guerra a la vida. Ahora en Brasil estamos en un contexto muy complejo con este nuevo presidente, porque está teniendo políticas muy neoliberales en el país y sobre todo está atacando mucho la Amazonía también. Porque si a gente no mete fuerza, la humanidad va a entrar en extinción y va a acabar con seres humanos. Eu estou vivo hoje, estou jovem, mas meus bisnetos, tataranetos, amanhã pode presenciar o mundo quente, mais quente, todo mundo morrendo de sede. Empezaremos a ver como vão surgindo novos órdenes sociais distintos. Em alguns casos, poderão ser órdenes sociais pues, indeseáveis, com uns grados de dominação de umas pessoas sobre outras grandes, mas em outros casos, poderão ser órdenes sociais com uns grados de emancipação muito maiores, órdenes que poderíamos qualificar de justos, de sostenibles ou de democráticos. O tempo se acaba, nosso diagnóstico nos diz que necessitamos cambios rápidos já, e com o que hemos feito sempre, não chegamos a isto. E creio que seria uma passada que uma barreja de todo o conhecimento da gente que porta mais anos i de l'energia d'aquestes noves generacions que estan adonant-se que això no pot ser, doncs donés-nos com a resultat una transició a un món més just, més feminista, més ecològic.